que hice fue un panorama de dónde está parada hoy la ganadería, teniendo en cuenta el efecto climático, que sin duda va a ser determinante en lo que va a ocurrir. En dos palabras te diría, el efecto climático va a ser incrementar la faena, vamos a llegar a 3 millones de cabezas, yo creo, perdón, 3 millones de toneladas producidas, 13 millones y medio de cabezas, esto es 800.000 cabezas más que el año pasado. Vamos a tener una oferta mayor que la del año pasado, de la cual unas 160.000 toneladas más, de las cuales la mitad van a ir al mercado interno, forzando aún más esta oferta general de carnes que ya supera los 120 kilos por habitante y por año, e incrementando la oferta exportadora a unas 400.000 toneladas. Y después se van a dar algunas circunstancias, algunas positivas y otras no tanto. En general, cuando hay sequía no hay nada bueno, pero bueno, aparecen algunas oportunidades, entre ellas que, superado, digamos, este periodo de mayor oferta o de oferta mayor a lo habitual del novillo de exportación, nos vamos a encontrar con un novillo que en algún momento va a caer en el volumen ofrecido y por lo tanto va a subir el precio. Y el novillo de exportación viene o juega con una ventaja adicional, es que de luego del ajuste del tipo de cambio que hubo en los últimos 3 meses, todavía los exportadores de este ajuste del 16-17% apenas han volcado el mercado un 4 o un 5, con lo cual creo que el faltante que se va a dar de novillo pesado, probablemente de acá a un mes, va, yo diría, a forzar o a motivar a los exportadores a abrir un poquito más la billetera, estimulando aún más a los productores a generar esa categoría. ¿Por qué le di tanta importancia en estos pocos minutos que me diste a hablar del novillo? Porque es la categoría que más ha caído en el stock y la más necesaria para recuperar los mercados de exportación. Razón por la cual, si uno mira cómo vienen los mercados internacionales en términos de demanda, en términos de precio y en términos de digamos así, de crecimiento, en la medida en que nosotros no crezcamos con la materia prima necesaria para abastecer esa demanda, vamos a estar perdiendo probablemente la oportunidad de oro. Para aquellos que tengan la chance de hacer novillos, no hay mejor negocio en la ganadería argentina que hacer recría y vender el novillo con destino a la exportación. ¿Por qué lo del cambio climático? Explícame qué es lo que genera. Bueno, yo diría, hay dos cuestiones con el cambio climático, digamos. Una es la real y concreta, es que los climas se van tornando mucho más extremos, digamos, el frío más frío y el caluroso más caluroso, lo cual, digamos, obviamente trasloca todos los modelos productivos que venías teniendo con otros modelos climáticos. Hoy cada vez los climas son más extremos. Yo lo puse, me hice autorreferenciación porque Martín García Fernández, directivo de la Brangus, lo dijo: cada vez el Brangus se va introduciendo más en la pradera pampeana porque los veranos son cada vez más tórridos y requieren animales que se adapten mejor a esas condiciones. De hecho, yo de mi ejemplo, yo estoy con toros Brangus colorados en General Guido, provincia de Buenos Aires, aprovechando esas circunstancias. Respecto de cambio climático, hay otra cuestión muy importante, y es que las emisiones de efecto, digamos, de gases que genera el animal vacuno, ya sea en la rumia o por otros motivos, generan problemas en el clima, ambientales, por los llamados gases de efecto invernadero, y es considerado uno de los emisores más importantes que cambia el clima. Razón por la cual una de las estrategias que la Argentina está planteando, y en eso estamos muy enfocados todos, es a buscar los mecanismos para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellas la del vacuno. Y esto se logra a través de mejores eficiencias de transformación de alimento en carne, esto es más velocidad de crecimiento con menos consumo de alimento, y la segunda, enfaenar los animales cada vez más jóvenes, porque evidentemente la emisión es cotidiana y diaria solamente por vivir. Razón por la cual hay todo un modelo de producción de lo que llamamos ganadería sustentable que apunta a una menor emisión de gases de efecto invernadero junto a otra que va en la misma línea, que es la retención o el secuestro del carbono del aire. Ambas dos, si uno las tuviera que poner en una conjunción perfecta, te diría, es lo que en la jerga damos en llamar el manejo de bosques con buenas prácticas, en donde vos vas a tener
algo de monte con cobertura importante de la copa que le permita que nazca muy bien el pasto, y en esta combinación de bosques con sombras vos podés hacer una ganadería que sea casi perfecta en términos de emisión y secuestro.